Tal, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal Seriesón. En esta ocasión vamos a hablar de una serie que ha tenido enorme éxito y se trata de Vikingos, la cual pues hemos podido ver aquí en España en TNT. Y precisamente TNT aquí en España ha emitido de un tirón todos los capítulos que quedaban de la sexta y última temporada de esta serie, ¿no? Bueno, comentaros que el creador de la serie es Michael Hirst. Y que, ¿de qué podéis conocer a este señor? Pues lo podéis conocer de, sobre todo en cuanto a series, de los Tudor. Que, por cierto, aprovecho para deciros, nunca está de más que, si no habéis visto los Tudor todavía, pues que los veáis, porque es una muy buena serie. Pero bueno, volviendo a lo que nos ocupa, que es Vikingos, pues comentaros que realmente no es extraño que haya sido una serie de gran éxito, porque realmente la serie es buena. Es buena, tiene calidad, tiene un guión muy bueno, como ya hemos dicho antes, de Michael Hirst, tiene unas buenas interpretaciones, está bien realizada. La fotografía está cuidada, la ambientación es muy buena. En fin, en general, pues la verdad es que da muy buenas sensaciones, ¿verdad? Esta serie. El género, pues es yo diría, de aventuras, ¿no? Que sobre todo son aventuras, eso sí, en un contexto histórico. En un contexto histórico inspirado en hechos históricos reales, inspirado en hechos históricos reales, pero sin seguirlos al pie de la letra, ¿no? Y a raíz de esto, pues el creador de la serie, pues realmente ha producido una serie de gran calidad, ¿no? Como os decía. Si bien todo esto que os he comentado es cierto, pues no puedo dejar de comentaros tampoco un poco mi opinión personal sobre la serie. A mi juicio, pues son, como ya os he dicho, 6 temporadas. A mi juicio, las 4 primeras son de un nivel superior, casi perfectas, y las 2 últimas, la quinta y la sexta, bajan un poquito. ¿Qué quiere decir bajan un poquito? Bueno, no quiere decir que de repente la serie sea un desastre. No, evidentemente no. Bajan un poquito, pues para decirlo coloquialmente, quiere decir pues que a lo mejor si estaba en un nivel sobresaliente las 4 primeras, pues las 2 últimas bajan a notable. Pero no bajan más de notable. No es un desastre total como el que hicieron, por ejemplo, con Juego de Tronos, en mi opinión, en la última temporada, que casi se lo cargan. Entonces, bueno, pues esto pasa cuando se hacen muchas temporadas de una serie. Puede pasar, tampoco es grave, siempre y cuando, ya digo, no la destrocen totalmente, ¿no? Y no es el caso. El conjunto, porque siempre hay que valorar el conjunto. En conjunto, pues queda una producción realmente muy buena. Una producción de gran calidad. Una producción globalmente, en todos los aspectos, muy completa. Y de, realmente de gran interés. Entonces, esa es la única pega que yo le pongo a Vikingos, ¿no? Esa pequeña bajada de nivel las 2 últimas temporadas, pero que, como os he comentado, pues no estropea realmente el conjunto
y el conjunto pues es muy bueno, la verdad. Entonces, pues, ¿qué más os puedo yo decir sobre Vikingos? Pues, vamos a ver, más temporadas, pues no va a haber más temporadas. Sí que es verdad que están, al parecer, preparando una secuela que tendrá un nombre parecido, pero no igual. Creo que sería Vikingos el Valhalla o algo así. Y esa secuela, en principio, si llega a realizarse, pues se emitiría por Netflix. Es lo que está planificado. Entonces, bueno, pues los muy fans ya sabéis que o ya sabemos, porque yo me incluyo, a mí me gusta mucho, ya sabemos que bueno, pues tendremos para matar el gusanillo seguramente una oportunidad de ver una secuela de Vikingos, ¿verdad? Los capítulos, por cierto, bueno, pues no tienen un realizador fijo, están realizados por diferentes directores. Como anécdota, comentaros que el personaje de Lagertha, si habéis visto la serie sabéis quién es, pues también es directora de cine y de hecho ella realizó uno de los capítulos de la serie Vikingos. Entonces, pues la verdad es que merece la pena que se hagan series así, ¿no? Merece la pena porque estas grandes producciones siempre tienen un interés, siempre mantienen la atención del espectador, siempre son entretenidas, eso por supuesto, y es realmente un lujo poder contar con series de tanta calidad como esta en el catálogo de series que tenemos, ¿no? En el sentido de lo que os decía antes, volviendo a hilar con ello, volviendo a hilar con el tema de las dos temporadas últimas que bajan un poquito, comentaros también que esta cosa que incluso está poniendo un poco de moda de hacer grandes parones, os pongo un ejemplo sobre esta misma serie, la sexta temporada, pusieron la primera parte, por así decirlo, de la misma y luego estuvieron tropecientos meses sin emitir los capítulos que quedaban. Entonces, esto realmente hay que tener cuidado con esto, porque esto se puede cargar una serie. No me refiero a Vikingos, que no se la ha cargado, pero se puede cargar una serie. Y no digo ya solo los grandes parones dentro de una misma temporada, entre dos partes, ¿no? Dentro de la misma temporada. No digo ya solo eso. Me refiero incluso también a los grandes parones de meses y meses de una temporada a otra. De dos temporadas distintas. En Juego de Tronos también pudimos ver que antes de emitirse la última temporada nos estuvieron ahí meses y meses esperando. Estas cosas, en mi opinión, son muy negativas y no le hacen ningún favor a la serie que las practique. Pero bueno, es mi opinión. Pero bueno, todavía, si el parón es una temporada, si el parón es entre una temporada y otra, el tema puede estar más o menos justificado entre una temporada y otra. Pero estos parones que nos meten a veces dentro de la misma temporada, dividiendo la serie como en dos partes, esto es un desastre total y un gran error y una gran equivocación por parte de quien toma esas decisiones. Y en este sentido, a Vikingos tampoco le hace ningún favor este parón que hubo en la sexta temporada, que nos emitieron una primera parte de la sexta y última temporada y luego pasaron un montón de meses hasta que nos han emitido ya por fin ahora la segunda parte y final ya de la sexta y última temporada.
no le hace ningún favor a Vikingos, y en general, no solo a Vikingos, no le hace ningún favor a ninguna serie que haga este tipo de cosas. Esa es mi opinión. Dicho esto, en resumidas cuentas, Vikingos es una gran serie que merece la pena ver, pero las cuatro primeras temporadas son superiores a las dos últimas, a la quinta y la sexta. Las dos últimas bajan, pero tampoco es que bajen mucho. Por eso, la calificación que yo le voy a dar a esta serie va a ser de 4 estrellas. Ha perdido la quinta por las dos últimas temporadas, porque baja el nivel y por ese parón insoportable de la última temporada de tantos meses. Por estas razones ha perdido la quinta estrella, nada más. Es mi opinión. Podrá haber gente que le dé igual, pero yo creo que puede haber gente también que comparta esa opinión. Y en fin, es una pena que las series se estropeen por alargarlas demasiado o por temas de estos. Pero bueno, en cualquier caso, 4 estrellas, porque hay que valorar también el conjunto. Y en conjunto pues ha quedado una serie muy buena. Seguramente incluso pasará a la historia y será una serie de culto. Así que ahí la dejo con esas 4 estrellas, muy merecidas. Y nada más, me despido hasta la próxima ocasión que hablemos de otra serie. Muchas gracias a todos.